Señor, abre mis labios. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Detente ahora este nuevo día, refleja en mis pupilas tu paisaje, mensajera de amor y misericordia, la hermosura hecha luz y profecía. Alegra el alma de tu siervo, pues de mano mi alma será mi siervo. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo, me confía en Señor.
camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, tú no soy el Dios, se levanta en contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a mí. El hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los cercanos reconocen mi fuerza. Nosotros habitará una hoguera perpetua. El que procede con justicia y habla con rectitud y reduce el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. El lazo alcanza en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Alabad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor va a conocer su victoria, revelará misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, grita en victoria al tocar. Rey y Señor, de tu gloria y cuanto
Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, realiza, Señor, por nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, pues la salvación que nos libra de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti me llamarán profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Bendito seas, Señor, pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Mira con amor a tu grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Guía tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de la iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, el pueblo santo de Dios, para celebrar nuestra fe. Hoy recibimos con mucho cariño en esta basílica a la peregrinación ferrocarrilera que se pone ante las manos de Dios, se arrodilla ante nuestra madre e implora continuar con sus actividades. Es una empresa con mucha tradición, por muchos años han servido a esta nación, a esta patria, y de una o de otra forma continúan con sus diferentes actividades. Se sienten entusiasmados de estar aquí y de sentirse acogidos por la Madre, que siempre los bendice y acompaña. Que el Señor, pues, les dé esa fuerza para seguir adelante. Pedimos por el eterno descanso de Felicitas Bernal Neri y Amparo Martínez Lira, que son las fundadoras, las que han iniciado la peregrinación, por los ferrocarrileros vivos, difuntos y sus familias, también por los bienhechores de esta peregrinación, de nuestra basílica, el Cabildo, y pedimos también por nuestro país, por la paz, por las necesidades de este país. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón, obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos, brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles la palabra de vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alégrense y regocíjense conmigo. Palabra de Dios.
días se los injuran por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, La palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana nos invita a recordar la experiencia vivida por las primeras comunidades cristianas, fundadas por los apóstoles, testigos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, o por algunos discípulos suyos, no únicamente para remontarnos al pasado, sino para ayudarnos a entender el presente y tener la posibilidad de proyectar nuestra vida de fe con entusiasmo y esperanza, sabiendo que ya nuestros antecesores han logrado superar muy semejantes obstáculos a los que ahora afrontamos. También se nos invita a impregnarnos del espíritu de los pastores, que estaban preocupados por el destino de sus fieles, e intentar responder con igual claridad y sabiduría. Los dos textos leídos enfatizan que tanto la comunidad de los filipenses como la destinataria del Evangelio de San Lucas
estaban experimentando un cambio profundo en su interior. El ardor inicial se ha ido apagando y ya no se percibe tan llamativo el mensaje del Evangelio. En primer lugar, porque los fundadores ya no se encuentran en la posibilidad de conducirlos de manera personal y surgen otros guías y pastores. Algunos con una recta intención y otros con intereses muy personales. Esto provoca divisiones, falta de claridad en el caminar y desviaciones en la transmisión de la correcta doctrina de la buena noticia. Además, surgen muchas situaciones adversas. La fuerza de la mentalidad pagana, de la que algunas comunidades han surgido, es evidente y continúa atrayendo de modo especial, con el riesgo de envolver a los cristianos en sus errores y prácticas inmorales. A esto le agregamos que se agudiza la persecución contra los fieles de Cristo. Entre las mismas familias se crean confrontaciones, al grado que muchos mártires son sacrificados por sus propios padres, hermanos o hijos. No es fácil unir la vida familiar y la opción por la fe cristiana. Como es obvio, en muchos corazones de los recién convertidos surge el desánimo y los cuestionamientos. La pregunta es lógica: ¿vale la pena seguir una doctrina tan exigente y en algunos temas absurda y polémica en relación a la sociedad actual? De ahí que Pablo invite constantemente a entrar en una profunda relación con Cristo, pues una doctrina puede ser llamativa, impactante, pero no transforma el corazón. Las ideas tienen la posibilidad de mover por un tiempo, pero si aparecen mejores opciones, se vienen para abajo. Igualmente, todo sistema doctrinal puede ser mal interpretado y tergiversado. Esta es la razón por la que la enseñanza de Pablo se fundamenta no en una sabiduría humana, sino en una experiencia de entrega y obediencia. La palabra encarnada y entregada para la salvación de la humanidad. Cristo fue el obediente hasta el extremo y se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, escuchábamos ayer. Una obediencia que es plenitud de libertad. Esta misma experiencia puede ser elegida por el fiel. De hecho, así inició su proceso de conversión. Por eso el apóstol con mucha naturalidad invita: así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Entonces, de la misma forma que la obediencia de Cristo es fuente de salvación, así la del cristiano es camino de salvación. Sin embargo, es una actitud que no brota solo de la iniciativa personal o del mero esfuerzo humano, sino de la acción de Dios en el interior de cada fiel. Él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. En esta misma dinámica se entiende el caminar detrás de Jesús. Muchas veces queremos ir adelante o a un lado, así lo pedían los hijos de Zebedeo. La tentación es tomar el lugar del Señor y decirle lo que debe hacer. Pero Él es el único que salva. Él es la fuente de la vida. Nosotros
vamos siguiendo sus pasos. Nunca seremos los redentores, por mucho que bebamos de su cáliz en el sufrimiento, el cual de una o de otra forma experimentamos por nuestra condición limitada. Sin embargo, solos nos vamos a caer. Por eso es importante pensarle bien, calcular el costo, los medios que tenemos para lograr mantenernos firmes y meditar hasta qué grado nuestra mente está preparada para ampliar el horizonte en la capacidad de amar, de ser apto para servir sin esperar nada a cambio. Cuando tenemos muchos apegos afectivos, intereses materiales, deseos de fama, etc., el corazón se endurece y nos preocupamos por realidades secundarias. Muchas veces nos cuestiona la situación que vive el mundo, nos cuestiona nuestro país o nuestra iglesia, pero quisiéramos soluciones mágicas, sin mover un dedo, sin esfuerzo, para ser coherentes con la voluntad de Dios. Si de verdad cada uno de nosotros tomara en serio el mensaje de Jesús, este mundo sería más bello. Pero seguimos exigiendo respuestas a los otros, y nosotros hacemos a un lado la cruz del esfuerzo por vivir más honestamente y ser solidarios con los necesitados. Dios invita, y hasta el último momento tenemos la oportunidad de entrar al banquete. Ahí está la Madre intercediendo por nosotros. En ella se refleja el sí incondicional a Dios. La voz que nos dice, escúchenle y hagan lo que Él dice. Así pues, hagamos nuestra la invocación de este día. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Después de cada petición diremos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Padre misericordioso, escucha. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, especialmente por el grupo de ferrocarrileros, por sus familiares, por sus bienhechores y difuntos, particularmente por Felicitas Bernal Neri y Amparo Martínez Lira, oremos. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, todos los que están anotados aquí en esta canasta frente al altar, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Just by.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con su servicio a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, a los niños, a los enfermos, también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.